Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al resumen informativo de hoy, viernes 8 de febrero del año 2019, en Zona Centro Noticias. Ayer por la tarde, elementos de la policía, también militares, realizaban un operativo de seguridad sobre la avenida Universidad, esto al norte de Cuernavaca. A la altura de un Oxxo le marcaron el alto a un automóvil blanco, sin embargo hizo caso omiso, por lo que inició una persecución. Lamentablemente en esta persecución, este auto blanco atropelló a los tripulantes de una motocicleta donde viajaban dos adultos y un menor de edad. Los dos adultos perdieron la vida de forma instantánea, mientras que el menor fue llevado a un hospital donde lamentablemente perdió la vida. Tres personas fallecidas por este conductor de un automóvil Kia Rio que se dio a la fuga y chocó contra un poste de luz. Ahí fue que detuvo su carrera. La policía logró detener al responsable, al conductor, y resultó un elemento del ejército mexicano identificado como teniente de sanidad Emanuel N., cuya credencial se le encontró vigente hasta el 4 de septiembre de 2021. Estaba franco y bueno, se dio a la fuga este elemento del ejército mexicano y lamentablemente atropelló a estas tres personas y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que enfrente la justicia por lo que ocurrió. Por su parte, el comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros explicó que el presunto teniente del ejército mexicano que atropelló a estas tres personas ahí en el circuito de la Universidad Autónoma del Estado Morelos, pues trató de huir del retén policiaco porque estaba en estado inconveniente, tenía ingesta de alcohol y esto fue lo que ocurrió, estaba alcoholizado. Y para evitar ser detenido por manejar en ese estado, se dio a la fuga cuando sobrevino la tragedia. La persona, hasta donde yo sé, tenía aliento alcohólico, entonces, pues sí, manejar en estado de ebriedad y tratar de evadir un retén, pues es lo que provoca estos tipos de accidentes. Nosotros vamos a continuar con la campaña que estamos haciendo de los retenes de las revisiones de motos. Por supuesto, el que se le detecta aliento alcohólico, pues se le va a retener. En este caso hemos dado la instrucción de que si lo pueden acompañar a su casa, si dice dónde vive, se le lleva a su casa, para tratar de que la gente nos tenga confianza. No estamos reprimiendo realmente, sino estamos apoyando. Bueno, y este operativo de seguridad se puso en esta zona porque en redes sociales se empezó a difundir que había alguna camioneta que acosaba a jóvenes. Y a partir de esto también se ha generado una situación de psicosis. Hoy la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Cuernavaca dijo que con un grupo de abogadas buscan lanzar algunas campañas de ayuda a la mujer. Esto después de que en redes sociales restaurantes y empresas también lanzaron una campaña para proteger a mujeres que corran peligro en las calles, que invitan a que se metan a sus negocios. Oficialmente dijo esta campaña no existe, pero hay una suma de voluntades de restaurantes, de negocios en redes sociales. Pero lo que sí está pidiendo la Cámara Nacional de Comercio es que la ciudadanía también no caiga en una psicosis. Hay mucha información que es falsa. A través de las redes sociales hay muchos de estos comentarios en sentido de que han perseguido jóvenes, son falsos, por lo que pidió estar informado a través de medios con credibilidad, a través de las autoridades, pero dijo sí, está bien que se sumen a la campaña de cuidar a alguna mujer que sufra algún peligro, eso está bien, pero también dice no hay que caer en psicosis. Y bueno, nosotros vamos a sumar a todo lo que tenga que ver con la sociedad civil organizada, sin embargo no caer en una psicosis, porque en los últimos días, sobre todo en el caso de una chica que empezó a circular y se volvió viral, empezó una psicosis generalizada. Hay un problema, sí hay que reconocerlo, pero no es un problema que se haya agudizado y lo primero que hay que hacer es mantenerse informado. En el caso de que se viera que realmente se empieza a disparar la cifra, sobre todo de menores y de mujeres, pues bueno, tomaremos acciones en ese sentido, pero yo sé que se están dando pasos y se está trabajando en todo momento justamente para atacar el problema que nos está generando bastante inquietud a todos.
Hay que tener mucho cuidado también con esta información que circula en redes sociales. No todo es verídico, hay que tener mucho cuidado. Más de 136 elementos de la policía de Cuernavaca fueron cesados por no acreditar sus exámenes de control y confianza, informó el titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, José Manuel Rodríguez Morales. En Cuernavaca son 587 elementos, pero 136 tuvieron que ser dados de baja por no acreditar sus exámenes. Actualmente se está tratando de reclutar jóvenes. Hay 3,000 solicitudes para ser policías, pero de esos 3,000 solicitudes, solamente 700 han cumplido con el perfil requerido. Pues el índice de reprobados o de no aptos en los exámenes, pues depende del estado de fuerza de las localidades, ¿verdad? No podemos comparar Ayala con Cuernavaca, por ejemplo. Proporcionalmente, pues sí ha existido, yo recuerdo el último dato de Cuernavaca, de 136 elementos no aptos. Esos elementos obviamente pasarán a un proceso para darlos de baja. Y hablando de la policía de Cuernavaca, hoy el alcalde capitalino Antonio Villalobos informó que el próximo viernes se tendrá una respuesta para el Estado, para el gobierno del Estado, sobre la viabilidad o no de aceptar el mando policíaco coordinado. Hay que recordar que el presidente municipal había rechazado el mando único o el mando coordinado, donde el Estado tiene pues el control de las policías municipales. Pero ayer formalmente les fue presentado el convenio para esta figura policíaca, lo van a discutir en los próximos días y el viernes el Cabildo decide si van o no al mando coordinado con el Estado. Nosotros vamos a presentar las modificaciones a este convenio. Si para ellos es conveniente y para nosotros también es oportuno, pues bueno, se pudiera firmar, no descartamos la firma, pero tampoco estamos ciegamente a este solo convenio en una sola presentación. ¿La última palabra la tiene Cabildo? La última palabra la tiene Cabildo. Así de sencillo, no es el presidente municipal. El presidente municipal, con las facultades que tiene, pudiera hacerlo. No se va a hacer porque con el Cabildo, con los integrantes del Cabildo, se está trabajando de la mano. Y mire lo que ocurrió en el municipio de Temisco y también de Mazatepec. En Temisco, cerca de las 7 de la mañana, un hombre que se identificó como Francisco llegó a un hospital, el Hospital Comunitario de Temisco. Llegó herido, tenía heridas en la cabeza, en el brazo, y ahí dijo que fue agredido con un machete. Previo, también dijo que fue secuestrado, que estuvo privado de su libertad, pero logró sobrevivir y escapar, no así sus dos compañeros. Al narrar esto, la policía se movilizó hacia la carretera Cuentepec y un kilómetro antes del poblado de Cuentepec encontraron dos cuerpos. Se está indagando si se trata de los compañeros del hombre que llegó herido ahí al hospital de Temisco. Pero bueno, de estas dos personas encontradas se trata de dos jóvenes. Ellos habrían sido secuestrados esta madrugada en el municipio de Mazatepec y fueron encontrados en Cuentepec, ahí en Temisco. Se trata de Emir, de 18 años de edad, y Esteban, de 25, quienes, a decir de sus familiares, alrededor de las 5 de la mañana de este viernes recibieron una llamada de un amigo para que lo acompañaran a ir por ganado al pueblo de Cuentepec. Más tarde, alrededor de las 6 horas, los familiares de los jóvenes comenzaron a recibir llamadas exigiéndoles el pago del rescate porque se trataba de un secuestro, pero al acudir al lugar, pues lamentablemente encontraron ya a estos dos jóvenes sin vida. Y también en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán un hombre fue asesinado, recibió diversos impactos de bala. Esto fue cerca de las 4 de la mañana cuando se encontraba a bordo de su auto Chevy color negro, al parecer placas del Estado de México, a la orilla de la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, a la altura de la colonia Villa Santiago. La víctima recibió diversos impactos de arma de fuego. La ciudadanía dice que puede tratarse de un vecino, pero todavía se está investigando la identidad oficial de la víctima. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, Jorge Matar Vargas, aquí en Morelos, ha informado que existe un desabasto del 40% en las estaciones de gasolina, principalmente los municipios de Cuernavaca y de Cuautla. Había un desabasto del 40% en las estaciones de servicio. Realmente, obviamente, ha crecido la
demanda de la gasolina. Yo creo que están cambiando el hábito de la gente, estamos cambiando en función a cargar más litros de gasolina o de diésel, hablando del empresariado. Pues bueno, eso significa que hay independiente del desabasto, hay una falta de combustible. Y esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa, anunció que habrá consulta a la ciudadanía para que determine la ciudadanía si opera o no la termoeléctrica en Huesca, esto en la zona oriente de Morelos. Pero hay un grupo de pobladores de ahí de Huesca no va a aceptar la consulta que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Jaime Domínguez dijo que han estado ya en la lucha para que no opere esta termoeléctrica desde Felipe Calderón, lo hacen con Peña Nieto y ahora lo van a hacer con Andrés Manuel López Obrador, porque dice que no van a aceptar la consulta, ellos no quieren que opere esta termoeléctrica. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su conferencia de prensa matutina, dice que de no ponerse en marcha esta planta se perdería alrededor de 3,000 millones de pesos al año, por lo que llamó a quienes se oponen a la operación de la misma a que tomen en cuenta este punto, pues el dinero es del pueblo y de lo contrario se tiene que comprar energía a empresas particulares. Recordó que la empresa tuvo una inversión de 20,000 millones de pesos, pertenece a CFE, además de que la planta cuenta con un procedimiento para el tratamiento de aguas residuales, pero hoy un grupo de ciudadanos dijo no. Bueno, la consulta es amañada, es a modo porque veníamos escuchando precisamente ahorita la entrevista, va a ser primero el garrote y la zanahoria, van a bajar la luz al 50%. Cosa que ya vimos que eso no es cierto. En Huesca les prometieron la luz gratis de por vida y al contrario se la subieron, ¿no? Nosotros no estamos en contra de una encuesta a modo de que todo salga en resultado de la CFE, ¿no? Y en otros temas, un trágico accidente se registró ayer por la tarde. Una pareja que viajaba en un automóvil Chevy Monza color blanco murió ayer por la tarde cerca de las 3:30 al quedar dentro del auto, que chocó de frente contra una camioneta pick-up Cheyenne color beige con placas del estado de Guerrero. El percance ocurrió en la carretera Alpuyeca-Miacatlán, a la altura de la colonia Milpillas del municipio de Temisco, cuando al parecer el conductor del auto Chevy invadió el carril contrario y chocó de frente contra la camioneta. Tras el impacto, el conductor del Chevy y una mujer que lo acompañaba murieron al quedar prensados, mientras que el hombre que manejaba la camioneta fue trasladado al hospital al resultar lesionado. Extraoficialmente se dio a conocer que una de las víctimas, quien iba manejando, llevaba por nombre Jorge N., de aproximadamente 45 años de edad. La mujer ayer no estaba identificada. Tal como se había comprometido el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, se puso en operación un número donde la ciudadanía puede quejarse del transporte. Se puso a disposición de la ciudadanía este número telefónico 777-329-6500, extensión 6537, en el que la ciudadanía podrá hacer sus denuncias en contra de los conductores del transporte público. Asimismo, la población podrá enviar su reporte a un correo electrónico denunciasyprocedimientosadministrativos.smyt@morelos.gob.mx. A través de estos medios se dará puntual y eficiente seguimiento a las quejas interpuestas. Les recuerdo, lo espero en punto de las 6 de la tarde por 96.5 de su Radio FM aquí en el estado de Morelos. Que tenga usted muy buen provecho. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Este tipo de abusos afecta a mujeres de todas las edades y repercute en sus familias y comunidades. Además, refuerza otros tipos de agresiones en nuestra sociedad. Pongamos un alto a la violencia contra mujeres y niñas. Promovamos el respeto de los derechos humanos. Únete y pintemos el mundo de naranja. Morelos, anfitrión del mundo.